¡Wey, señores! ¡Ey, están ahí! Qué bienvenidos bueno. a Cable Tierra, el día de hoy. No, mentira, lo que pasa es que tú sabes que desde que uno se pone lente, dije que intelectual y dije que... ¿Por qué? ¿Cómo Clark Kent y Superman? Dije, eso no, estamos aquí en Cable Tierra. No, bienvenidos todos a Cable Tierra. O sea, que también los lentes vienen con cambio de personalidad. Sí, y dije con intelecto. Dicen cuando uno usa lente, dije que es más inteligente. Sí, wow. Claro, yo he visto mucha... Iba a decir mujer, pero he visto mucha gente que usa lentes que no son muy inteligentes, que digamos. Ok, eso era ganería mental. Yo creo que señores, sí. Señores, el día de hoy tenemos un programa muy interesante con una visita que particularmente me encanta. Lo escucho desde que tengo menor edad, no puedo decir más chiquita. Desde que era chiquitica. Si digo más chiquita, sería desde el vientre de mi madre y estaría exagerando. Y sería así del mismo tamaño. Gracias. La gente entendió que fue por mi tamaño. Ah, okay, que yo lo dije. Okay, lo La siento. Gente lo comprendió. Lo siento. Dios mío, Edgar. Espero que el Señor no me castigue por esto. Te voy a chupar invitado. Pero vamos a ver de quién se trata con este material muy interesante preparado especialmente para ti. El rap cristiano y sus inicios. El hip hop cristiano, también conocido como rap cristiano, es un género musical caracterizado por exponer temas cristocéntricos con la finalidad de evangelizar, deleitar a los miembros de la iglesia o simplemente entretener. Este tipo de rap surgió por primera vez en 1982 con una pista titulada Jesucristo, el Evangelio Beat en Queens, Nueva York, del artista Max Sweet. Los más prolíferos raperos cristianos han sido Tommy Mac, que fue el primer rapero en tener éxito en la escena musical cristiana, y Lake Rake, que ha emergido recientemente en la escena del rap. En sus inicios, el rap cristiano se consideraba casi exclusivamente como una expresión cristiana protestante, pero posteriormente otras denominaciones cristianas la han asumido y la popularidad se ha difundido prácticamente en todo el mundo. En América Latina hay grandes representantes del rap cristiano, algunos de ellos Al Absurdo, Redimido, Funky, Manny Montes, El Novato, Leo el Poeta y nuestro invitado de hoy, Ariel Kelly, quien debutó como cantante cristiano en el 2000 y desde entonces ha lanzado 5 producciones de música cristiana urbana con temas de los géneros rap y reggaeton, así como fusionados a otros ritmos musicales. Para que veamos. Ya no hay nada más que decir, simplemente nos vamos a pausa, volvemos y ya él va a estar aquí sentado para que hable con nosotros. ¿Le digo quién es? ¡Le digo! Pero ya la gente lo acaba de ver. Ah. Ay, Edgar. Le quería decir de nuevo. ¿Por qué no eres un niño normal? Pero le quería decir de nuevo. Adiós. Y continuamos en Cable Tierra. Hoy así me siento intelectual con mis lentes, pero, ¿sabes? Para variar. No, para variar. Bueno, ya ustedes escucharon en el primer bloque quién está con nosotros. Yo estoy feliz realmente. A la hora que a mí me dijeron, podemos conseguirte este artista, yo fui la mujer más feliz del mundo, porque debo admitir que yo no sé si fue que él empezó a cantar a los 5 años, o si es que él disimula la edad. Pero yo estoy escuchándolo hace mucho, mucho tiempo. Bienvenido, Ariel Kelly. Gracias, muchísimas gracias. A Cable gracias. Tierra, de verdad. ¿Cuántos años que tú tienes cantando, amor? No es que tú me estás escuchando de que cuando tú eras chiquita, lo que pasa es que sí, no has crecido. No, yo siempre he sido chiquita, amor. Ella yo siempre se sido nota chiquita. Que no ha crecido. O sea, desde ayer, ella me está escuchando desde ayer. Ah, claro, desde que tengo menos edad. Ah, okay, desde que soy chiquita y desde que salí del vientre de mi madre. Yo no soy viejo, lo que pasa es que yo empecé temprano, esa es la diferencia. Es que por eso te digo, porque mira, mira las opciones que yo di. Sí. O empezaste muy temprano o lo disimulas muy bien, porque es que tú tampoco no te ves viejo, mi amor, tú te ves bien. No, gracias. Existen gracias. Las cirugías. Gracias. Sí, pero él se ve que no tiene cirugía. No, yo no. ¿Tú estás de acuerdo con eso de cirugías y cosas así? Bueno, para modificarlo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que la persona se sienta bien como se sienta bien. Muchas veces el autoestima de una persona depende de una cirugía. Sí. Y yo prefiero que una gente tenga una cirugía en la cara que tenga una herida en el corazón. ¡Qué lindo! Pero ese tigre me cae bien. Tú no puedes negar que eres cristiano. Ariel Kelly, vamos a hacerte una pregunta de una vez así bien fuerte. No, si es una no. Pero empezando tampoco. Si es una no. Sí. Tienen que ser muchas porque yo estoy en mi casa, yo me siento aquí como en mi casa y yo me voy a poner cómodo y de todo. Yo te dije a ti que ese pop es tuyo. No, aquí me voy a dormir y todo. A nuestra gente de Mr. Pop, aquí mi amor lo pusieron cómodos y esto es para uno dormirse. Qué bueno.
Una pregunta, de verdad, de corazón, neta, como neta. Dicen los mexicanos. ¿Tú te has descarriado en algún momento? Descarriado, no. Ok. Porque en realidad, si es por descarriado, la palabra descarriado, uh-huh. Significa apartarse del carril, uh-huh. O sea, salirse del carril. Yo sí he fallado y me he equivocado muchas veces, pero también he clamado a aquel que es el único que me puede sanar y restaurar y levantar. Claro. Porque, por ejemplo, mira, hay una palabra que dice, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida para mí. Entonces, cuando tú fallas y tú te apartas de aquel que es el único que puede restaurarte, entonces tú nunca vuelves al camino si estás descarriado. ¿Tú me entiendes? Pero si tú estás en el camino es porque quizás en un momento te desviaste, pero te mantuviste en el carril. Porque equivocarse es de ser humano, sí, pero claro, reconocer los errores y levantarte es de valientes. No, pero bien. ¿Y qué opinión te merece en ese mismo orden entonces el hecho de que un católico hace algo y nadie dice nada, un mormón hace algo y nadie dice nada, un cristiano estornuda y tú no eres evangélico? De una vez quieren juzgar al evangélico. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, lo que pasa es que la gente está muy equivocada en un sentido, porque hay dos cosas que la gente tiene que aprender a dividir. Hay una cosa que se llama religión y hay otra cosa que se llama relación. Uh-huh. Cuando yo soy religioso, la religión está compuesta por dogmas de nosotros los seres humanos que no cumplimos las leyes que imponemos, claro, empezando por los políticos de mi país, que Dios lo bendiga y lo ayude a ser mejores dirigentes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para mucha gente eso es pecado. Sí. ¿Cómo yo me voy a sentir mal con algo que tú te sientes feliz? ¿Entiendes? Sí. Si a mí no me gusta esa vaina, pues yo no me lo hago, no yo, pero también tengo que aprender a respetar. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Eso no depende de tu relación con Dios, porque Dios no está mirando tu pantalón, Dios está mirando tu corazón. Si ahora mismo yo me suelto el cabello, uh-huh, y me paro frente a cualquier político, sí, de lo de este país, y a ti te preguntan cuál es el serio, aparentemente hablando, yo sé cuál va a ser tu respuesta. Claro. ¿Entiendes? Entonces, aquí no es por apariencia, porque de aparentar, aquí los peores son los que tienen las mejores apariencias. Claro. Ya lo sabes. Eso sí es verdad. Te engañan con una fachada. No, y un léxico y un habla bonito, sí, y después un que corbateo, te convencen, entonces yo no te conozco, tú no eres nadie para mí. Sí. Por eso voy a lanzar una canción que se llama, nunca había hablado de esto porque es una sorpresa, pero atención, como este es un programa especial, Cable Tierra, lo voy a decir aquí, voy a lanzar una canción que se llama Dios, Patria, Libertad. Ay, qué chulo. Que es una canción muy fuerte, creo que en la historia de la música urbana, tanto cristiana como secular, no se había hecho una canción que confronte el sistema político de lo que estamos viviendo de frente de una manera tan real y tan agresiva y sin miedo. Wow. ¿Composición tuya? Sí, todas las canciones que escribo son. Entonces, esto es la declaratoria de una guerra al Estado, a los políticos. La declaratoria no, porque la guerra al Estado aquí está declarada hace muchos años. Lo que pasa es que el dominicano es muy ignorante. El dominicano le hacen lo que le hacen y después le brindan un pote romo y le ponen una Dicolay al lado y borrón y cuenta nueva. ¿Entiendes? Entonces nosotros estamos jodidos, lo voy a decir así, claro, como país. Muchas veces no es por culpa de ellos. Porque hay un dicho que dice, me engañaste una vez, malo tú. Me engañaste dos veces, malo yo, que sabiendo quién era tú, volviste, di la oportunidad de que me dañe. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces nosotros como país ya no debiéramos creer en políticos, ya no debiéramos venir con que fulano tuvo una oportunidad, no lo hizo bien, ¿y por qué darle otra oportunidad? Si tú tuviste la oportunidad. O sea, para cuando una gente le da una oportunidad a un político, le está diciendo, yo te voy a poner, pero demuéstrame que tú eres lo que me dijiste. Sí. Si no me lo demuestra, entonces, ¿por qué tienes tú que volverte a ponerte ahí? Porque viene a buscar lo poco que dejaste. No, eso yo no estoy de acuerdo. Sí, hay mucha gente que todavía no entiende, ya que estamos hablando de la política, claro, del pueblo, sí, de la gente. Y es que todo lo que tiene un político, todo lo que administra un político, les pertenece al pueblo, al pueblo, a nosotros. El ellos pueblo simplemente son representantes de todo ese valor que tiene nuestra tierra, de todos esos recursos que tiene nuestra tierra. Y confiamos en ellos. Claro. Y al fin y al cabo, porque mira que es lo que pasa. Entonces, tienen que saber eso. El político es el administrador de lo que es mío. De los recursos públicos. El buen administrador de lo que es mío. No voy a decir los recursos públicos, porque cuando tú dices los recursos públicos, ahí la gente se puede confundir, pero el público soy yo, el exacto, público eres tú. Los recursos públicos. El público, o sea, pero para que la gente lo entienda,
ellos son administradores de lo que a mí me pertenece. O sea, yo voté por ellos para que ellos con los recursos del país me ayuden, sí, a crecer económicamente, a que mis hijos estén bien, a que yo esté seguro. Pero aquí parece que no han entendido cuál es la realidad de la política. Nosotros no vinimos a hablar de política, no, 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 pero no es algo que viene al caso, claro, y se tiene que y está, o sea, ahí. Y por la verdad murió Cristo, ¿entiendes? No, y a raíz también del tema tan interesante, que entonces lo voy a esperar. ¿Más o menos cuándo sale ese tema? Voy a lanzarlo como para el 27 de febrero. Así pues está bien, estamos casi ahí ya. Sí, estamos ahí. A propósito de la patria. Sí. Ariel aprovecha la música como medio de transformación para dejar siempre un mensaje. ¿Es eso cierto? O... Bueno, mira, yo... tengo una historia muy fuerte. De hecho, estoy ahora trabajando para hacer lo que es la película de la historia de mi vida. ¡Ah, qué chulo! Dios me ha abierto una puerta inmensa en el cine. Ya he escrito varias películas. Ahora le escribí una película a Raymond y Miguel. ¡Ajá! Acabé de cerrar un contrato con Archie López, donde yo también voy a participar como director. Actué en una película americana. Ok. Por la apariencia me tocó ser el malo, pero bueno. Qué cosa esta, siempre pasa. Normal. Una carita de niño bueno que sí, él tiene. No, claro, claro. Y la Aurora, mira, la Aurora. La Aurora. Mira, entonces, estamos trabajando con eso, pero el que conoce mi historia sabe que yo tengo una historia muy inspiradora, porque yo fui más de 11 años adicto a la cocaína. Uh-huh. Fui vendedor de drogas por mucho tiempo. Entonces hubo algo en mi vida que me transformó y que me trajo una interrogante, porque yo decía, ven acá, si Dios es tan bueno, tan maravilloso, porque cuando yo estaba vuelto nada en una acera y los cristianos me veían, en vez de levantarme y decirme, ven, vamos a ayudarte, cogían la otra acera, ¿tú me entiendes? Entonces claro, allí iban a predicar que Dios cambia, que Dios restaura, que Dios, pero tú hablas de Dios, pero tú no actúas como Dios, ¿entiendes? Entonces cuando yo me arrepentí, yo dije, no, espérate, que si ellos no lo hicieron conmigo, entonces soy yo el que lo va a hacer con mucha gente. Claro. Entonces dediqué mi vida y los talentos, los dones que Dios me ha dado, a provocar que el joven que está donde yo estuve entienda que el que lo hizo conmigo también puede hacerlo con ellos. ¿Y cómo llegas tú a Dios? Caminando. ¿Qué? No, los dos son dosdescarados.com. Lo que pasa es que uno tiene que tripearse la vida. Ya lo sé. Mira. Te quedó bonito. No, aquí hay mucha gente que tiene un concepto muy erróneo de lo que es el evangelio. Sí. Y creen que yo tengo que venir aquí con una corbata y cambiarlo. Y dice, porque la palabra de Cristo, ajá, dice que cuando Dios venga como una nube del cielo. No. Aleluya. Ay, santo. Espérate. Mira, entonces. Tú sabes que yo soy un poco no receptivo de las religiones ni de la gente que predica religiones. Pues yo creo que si hay alguien superior ahí arriba, muy bien, lo respeto y todo el mundo tiene derecho a creer en algo. Claro. Si tú me vienes a mí de esa forma, yo puedo creer. Puede ser que yo crea en ese Dios que tú crees. No, lo que pasa es que mira qué es lo que pasa. Aquí yo no te obligo a creer. Yo soy un testimonio de vida. Y aquí el que si no cree, el único que pierde y el único que está jodido eres tú. Te voy a explicar por qué. ¿Por no creer? No, sí, por no creer. Te voy a explicar por qué. No, espérate, disculpa. Déjame explicarte. Tú me vas a dejar la explicación para después de la pausa. Oye. Porque tú no me has respondido todavía cómo fue que tú llegaste. Me siento tullido ahora. Ah, pues prepárate que se tuyan, porque después de la pausa yo no voy a dejar que él se explaye, mi amor. Dale, no se vamos, venimos, que esto se pone bueno. Viene bueno, como una ciclón patada. Sí. Bueno, antes de la pausa se quedó un sabor muy bueno en el aire. Yo quiero que ahora retomes, por favor, Ariel Kelly. ¡Cómetelo con yuca! A ese maluco. Voy contigo, mira. Ay, Dios mío. Hay gente que simplemente no creen en Dios, eso se les respeta. Sí, claro. Te recomiendo primero escuchar una canción que se llama Con Dios No Se Juega, que yo hice la parte 1 y la parte 2, que se trata de una historia real de gente que decían lo mismo que tú decías, yo no creo en Dios, yo esto y lo otro. Ahora, ¿cuál es el beneficio de creer y el beneficio de no creer? El beneficio de creer es que todo el ser humano no es perfecto. Todo el ser humano tiene una doble identidad. Una, claro, lo que tú aparentas ser
y otra lo que tú eres en la intimidad tú contigo mismo. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes problemas, imagínate tú que tú eres un carro Lexus. Elige la marca del carro que tú quieres ser. Yo no sé mucho de carro, pero vamos a poner un Ferrari. Tú eres un Ferrari, está bien, ¿verdad? Está bien. Tú eres un Ferrari. Pero todo el ser humano, en un momento dado de su vida, se daña internamente, ¿verdad? Y a ese Ferrari lo llevan a la Toyota. Uh-huh. La Toyota puede arreglar una luz, reparar un mofre, soldarle un cablecito, pero si lo llevan a la Nissan, a la Lexus, a lo que sea, hay muchas cosas que pueden hacer, pero hay muchas cosas que no pueden hacer. Uh-huh. Ahora, cuando ese Ferrari lo llevan a la Ferrari, el dueño de la Ferrari le va, nada más comprenderlo así, va a decir, tu problema está en tal y tal sitio porque él conoce demasiado el carro, tu creador es Dios. Sí. Y cuando tú, entendiendo en tus cinco sentidos y que no, y que los panas míos me dicen que tú es así, sabiendo tú que muchas veces tú has tenido el corazón roto, sabiendo tú que muchas veces tú has llorado buscando preguntas sin respuesta, sabiendo tú lo mucho que duele una traición, sabiendo tú que hay veces que tú vives como una canción que dice, payaso, soy un triste payaso que oculta mi fracaso con risas de alegría que me llenan de espanto. No puedo yo soportar mi careta, ante el mundo estoy viviendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo, y más cuando tú eres un comunicador, porque hay veces que tú estás tan vacío en tu alma que tienes que venir a brindar una alegría que ni siquiera tú tienes, mi hermano. Te descubrieron. Entonces mira qué pasa. Claro que sí. Mira qué pasa. Cuando tú te sientes así de vacío y tú no vas a buscar una reparación al alcohol de la Toyota, a la droga de la Lexus, a la Nissan de las mujeres, a la parranda de la Mercedes-Benz, y tú dices, yo tengo que volver donde el que me creó, en tu vida va a haber una transformación que con palabras yo no puedo explicarte. Entonces, cuando tú la experimentas, tú dices, oye, y voy a decir esta palabra, es una palabra maldicha, pero como yo la digo y la gente sabe que yo soy medio loco, tú vas a decir, yo sí soy pendejo. Tanto tiempo yo creyendo una pendejada, cuando hace mucho yo pude decir, ay, no creo esto, pero ¿qué me costó experimentarlo para saber lo que la gente dice? ¿Tú sabes por qué? Porque yo duré 11 años en la droga. ¿Por qué? Porque el primer día que me dio un pase, a mí me encantó. Porque la droga no es mala. Lo malo es las consecuencias que trae. Uh-huh. Matar a una gente es lo más fácil. Lo difícil es pagarla. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te encierras en una ideología de decir, esto es así porque yo lo creo así, porque a mí me dijeron esto, porque a mí me dijeron esto, compruébalo. Y si no te gusta, pues suéltalo en banda. Yo fui un joven que yo probé todo lo que el mundo podía ofrecer. Fui bailarín de Daddy Yankee, David Quinn, de Don Chesina, uno de los mejores raperos, filmado con casa, con disquera. Cuando probé a Cristo en mi vida, yo dije, mierda, ¿y cuánto tiempo yo perdí para recibir la verdad? ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que rico no es el que más tiene, sino el que menos le hace falta. No es lo mismo que tus batallas las pelees tú, que la mía, yo tengo a alguien que pelee por mí. Y cuando tú experimentes eso, o sea, es un experimento que tú vas a hacer contigo, que a ti no te va a costar ni un peso, esa sangre se derramó por ti en la cruz, es para que cuando tú quieras decirle, Señor, yo estoy aquí, yo quiero ver qué es lo que contigo, porque a mí me dijo un tipo con una trenza que parece un swap, que tú sanas, restauras y libertas y dame salud, porque cuando yo vine al Señor, yo fui así, manito, mira, yo duré más de 3 horas llorando y yo sentía que cada lágrima me sacaba, me limpiaba y me hacía como una diálisis interior. Uh-huh. Hoy en día yo soy el joven más feliz del mundo. La gente no entiende el por qué tantos sellos disqueros quieren firmarme por ser uno de los mejores talentos y yo vivo atado al Señor. ¿Por qué? Porque darle mi vida a Dios sería poco cuando yo entiendo que Él dio la mía, la de Él por mí. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, tú puedes tener cualquier idea y se te acepta. Cualquiera. Hay gente que han sido satánico, brujo, metálico, gnóstico, ateo, lo que sea. Cuando conocen a Dios, cambian su historia. Uh-huh. ¿Y saben quiénes se convierten? En los más grandes predicadores. Sí. Entonces, como una prueba que no te cuesta nada, es como que yo te diga, fúmate un tabaco de marihuana y eso te va a dar risa, te va a poner a curarte, te va a dar baile y te va a sentir bien. Y tú vas a decir, mi gente, pero es verdad lo que Ariel me dijo. Entonces, es la misma, decisión con que tú dices, yo quiero oír palabra de Dios. Sí. Voy a ir a una iglesia, me voy a sentar, tranquilo, le voy a pedir al que está al lado mío que no me embromen, que yo no vine a arrepentirme. Ajá, yo vine a escuchar, a ver qué yo recibo. ¿Por qué? Porque tú le puedes dedicar la vida a la discoteca, le puedes dedicar la vida a los panas, le puedes dedicar la vida a los novias, pero tú no tienes una hora para dedicarle de tu vida al que te dio la vida. De verdad.
Uno le pesa como ir a la iglesia. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Dale. En el sentido de que está muy bien todo lo que tú me estás diciendo, lo entiendo perfectamente, pero yo soy un tigre como que más de pensar, no cuestiono lo que crees o cómo lo manifiestas, pero yo entiendo que, te quiero preguntar. Claro. Si yo no accedo a lo que tú me estás diciendo en el sentido de conocer o darme una oportunidad, ¿yo estoy mal como ser humano? No, tú no estás mal, porque cada quien es dueño de sus decisiones. Pero, por ejemplo, imagínate tú. Entonces, que yo soy... ¿cuál es la necesidad? Imagínate tú que yo soy un físico. Porque puede ser que yo me sienta muy bien sin... Perfecto, no, muy bien, muy bien. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Porque yo me atrevería a apostar que ninguna vida que no tenga Cristo pueda ser totalmente feliz. Y yo te lo digo por mí, porque yo creo que nadie ha vacilado más que yo. Pero mira lo que viene esto. Imagínate tú que yo soy un fisiculturista. Y tú me dices a mí, Ariel, ¿cómo yo voy a entender que yo voy a pagar por hacer fuerza? Sí, o sea, claro, yo claro. Mejor prefiero que si yo voy a hacer fuerza, que alguien me pague. No tiene lógica que tú seas un fisiculturista. ¿Por qué? Porque está bien, te ve bien, pero tú estás pagando por hacer fuerza. O sea, ahí hay algo que te está justificando. Pero llega un momento en el que tú dices, yo quiero ser flaco para toda mi vida. Sí. Si esa es tu decisión, tú nunca vas a ser fuerte. ¿Me entiendes? Nunca vas a ser fuerte, siempre te va a quedar desnutrido. Y tu decisión se va a respetar. Quizás va a llegar un momento en la vida que cuando la vida te acorrale y tú te vas empujando las paredes de los problemas, tú dices, espérate, yo aquí necesito ser fuerte. Claro. Y no tengo la fuerza que Ariel tiene porque entendí que quería ser así y que nunca quise pagar el precio para ser fuerte, pero ahora esa fuerza yo la necesito porque el mundo se me viene encima. ¿Me entiendes? Y aquí es muy fácil tú decirlo en la cámara, pero esta palabra es como una semilla que van a entrar en tu corazón y van a vivir con ella por el resto de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque yo he discutido, no discutido, porque esto es una discusión sana, claro, y edificante, claro. con satanistas, con pastores, con todo el mundo. Y hay una realidad que nadie la puede refutar. O sea, tú me puedes decir, Ariel, a mí me dio la gana de perderme y de llevarme el diablo, y lo que tú digas a mí me importa, pero lo que yo te digo, yo no te lo digo por mal ni por juzgarte, sino cuando tú tengas una necesidad en la vida, cualquier tipo de necesidad, clama a Dios y Dios te va a responder. Así de sencillo. Dios no es tu enemigo, porque Dios nunca se aleja de nosotros. No, nosotros somos que nos alejamos de Él, pero Él siempre tiene su mano extendida para decirte, ven, mi loquito, tú eres bien cacón, pero yo te amo. Y yo soy testigo y soy una prueba de eso, claro. Porque yo realmente me crié en el Evangelio. Yo soy una ovejita descarriada. La oveja negra. ¿No? Muy descarriada. Es por el color, tú lo dices. Ah, no, nada de racismo. No, cero racismo. No, pero en verdad yo sé que tengo que volver. Pero es verdad lo que tú dices, sí, Dios claro. No abandona. Sí. Y yo, de verdad, señores, soy una prueba. Que aún como yo estoy descarriada, pero descarriada porque no estoy yendo a la iglesia, no estoy, tú sabes, haciendo sí, claro. Lo que Dios quizás manda tan textual en la Biblia. Pero si yo le digo a Dios, Dios mío, yo quisiera como tal cosa, como que tú me ayudes con tal cosa, y eso se hace. Claro, porque es que eso Dios, es, mira. Es menos que, un novio, es que, porque eso es lo único que papá Dios no me hace. Yo creo que tú estás cantando rap, el amor cristiano, de Dios. Por el tiempo en que tú naciste, porque en otro momento tal vez la religión no te lo hubiese permitido. Mira, es totalmente diferente, te voy a explicar el por pensamiento qué. Va cambiando. Sí, te voy a explicar por qué. Oye. Es totalmente inverso lo que tú dices. Si yo naciera en este tiempo, se vale. Pero en el tiempo que yo nací, eso no estaba en la iglesia. Yo fui uno de los que tuve que romper para entrar. Sí. De los que fui criticado, sí. Apaleado, era muy matado. Difícil en ese tiempo. A mí yo iba a ver ese evento y cuando me veían me decían, ¿usted qué viene? No, váyese media. Pero sí. Tu papá y tu mamá no son de la iglesia. Sí, son de la iglesia. Pero eso no tiene que ver. Ellos tiene... también se meten no. En el no. Baño. No, tiene que ver porque, por no ejemplo, mi ver. Papá tiene una iglesia y su compromiso es su iglesia. Pero imagínate tú que a mí me inviten para Puerto Plata. Ellos no van a llegar. Ah, mire, que ahí está mi hijo. Él parece un tigre, pero es cristiano. Deme una oportunidad. No, o sea, todo lo que tú ves hoy en día, humanamente hablando, para la gloria de Dios, este servidor que está aquí junto a un colega llamado Redimidos, sí, fue bueno. Que rompimos todos esos dogmas, todos esos patrones para que muchos jóvenes de hoy puedan tener la oportunidad de ser libre en Cristo Jesús y de trabajar para Dios y de hacer cosas grandes para Dios. Y yo soy testigo de eso porque el plan. Para ese tiempo yo estaba full de lleno en la iglesia y Ariel quería como que,
Ariel Kelly, ese tigre canta una música que no es muy cristiana, ¿no? Que sé yo qué. No, yo fui muy crítico. O sea, que la misma iglesia era la que criticaba. Exacto. Entonces tú viniste como el punto disruptivo a decirle, eso no tiene que ver con cómo yo me veo. Ahora no, porque ahora ya me siento. Muy bien, oye, tú estás aquí con un tipo, man. Muy bien. Oye, tú estás aquí con un tipo que yo no estoy hablando contigo pensando que yo tengo tres cámaras frente mío y tengo un equipo. Yo estoy hablando contigo porque en cada lugar donde yo voy, Dios me manda con un propósito. Excelente. Dios me manda con un plan. Aquí yo no estoy viendo dos presentadores, aquí yo estoy viendo un alma y estoy viendo un alma que Dios una ama tanto. Oye, ay, Dios mío. Oye, que Dios ama tanto, que quizá ustedes no fueron a la iglesia, pero Dios lo ama tanto a ustedes que Dios mandó la iglesia sí, a ustedes a través de verdad. De verdad, y que Dios te bendiga por bueno. eso. Bueno. Ariel, se acabó el tiempo, no puede ser. Me dieron mi turra hoy. En la moda. No, te dieron tu turra, no, te dieron tu prédica. Me dio mi ciclón patada. Siéntate en tu casa y analiza, que eso fue palabra de Dios. Ariel Kelly, de verdad, feliz, un honor de tenerte aquí. Lástima gracias, que el tiempo sea tan corto, pero tú tienes que volver. No, yo vuelvo, yo vengo para acá. Yo vengo para acá. La parte de dos. Ella, ve que el próximo viernes, que te quiero ayudar. A mí nada me quita el sueño, mi niño. Es malo, voy a orar a Dios para que te quite el sueño. Ay, ay, ay. Y ahí sí, verdad, que te va a llevar. Que te quite, ahí está tú con una, ¿cómo se llama? Una, cuando uno no duerme. Un insomnio. Un insomnio. Ariel, tumba la vaina ya. Ariel, dile a poco Dios que ya. Sí, que yo está no, bien yo no ahí. Creo que él sea tan no malvado nada, como no, para no, quitarme el no, sueño. Que no va nada, no va nada. Ariel, por favor, comparte tus redes. Ariel Kelly 47 en Instagram, sígame por ahí. Yo mismo leo mi DM humildemente. Claro, bien. Y los espero sus comentarios. Me gustó mucho este programa porque a pesar de todo son gente bien dinámica, gente bien linda de... Me encantó. Gracias, la verdad que sí. Qué bello. Y sí, traté de esperarme sí, hoy. ¿No? Sí. Y también me dejé los lentes así para verme. No, para las madres de uno. Señores, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. El próximo viernes nos reencontramos en Cable Tierra. Ariel, parte tiene dos, que volver. Parte 2 con sí, Ariel. Eso va y me pitola. Cable Tierra.